Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy quería hablaros de algunos libros que me encantaría ver entre las próximas novedades. Últimamente he estado leyendo algunas de las novelas que se van presentando entre las próximas novedades de los meses de otoño. Hay algunas que me llaman muchísimo la atención, hay cosas bastante geniales planteadas para la vuelta de verano. Sin embargo, hoy quería hablaros de las novelas que a mí me apetecería ver entre esas novedades. Son novelas que me han llamado mucho la atención y quería hablar de ellas con vosotros. La novela con la que vamos a empezar es Un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, con un tinte muy pronunciado cercano a Cazadores de Sombras. Se llama A Blade So Black. Os dejaré por aquí portada para que podáis verla y os dejaré enlace abajo en la descripción para que podáis cotillearlo. Es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, muy oscuro, con ese urban fantasy bastante marcado, en el que la protagonista tuvo ya una primera experiencia con ese mundo de pesadilla que es el País de las Maravillas. No le fue muy bien. Desde entonces se ha preparado, ha intentado incrementar sus habilidades para que su nuevo encuentro con la pesadilla, que es este monstruo que vuelve el País de las Maravillas, no tenga el mismo desenlace. A la vez que se comporta como un adolescente normal y corriente a ojos de su madre y su mejor amiga. Es una novela con un planteamiento bastante típico dentro de los retelling, porque básicamente lleva a la historia de Alicia en el País de las Maravillas a un tono mucho más oscuro, mucho más macabro. El hecho de que tenga ese parecido a Cazadores de Sombras, urban fantasy, esa lucha, es lo que me apetece de leer esta novela. Creo que hasta ahora no he leído un retelling de Alicia en el País de las Maravillas que me haya llenado realmente. Es cierto que Susurros, de A.G. Howard, fue una novela bastante entretenida, estaba muy bien planteada. Sin embargo, lo llevaba a un tono mucho más dentro del plano psicológico. Este es más bien, va directamente a la acción y la verdad es que es lo que me llama la atención de la novela. Tiene pinta de ser una novela muy trepidante, con mucha acción y muy entretenida. La siguiente novela de la que os voy a hablar es Space Opera. No es una novela que en un primer momento llame la atención. Yo cuando la vi por primera vez, la conocí en Twitter y me llamó la atención sinceramente por el comentario del que venía acompañada. Y a raíz de eso, eché un vistazo más profundo a la novela. La describen como un choque entre La Guía del Autoestopista Galáctico y Eurovisión. Es decir, un concurso de talentos entre las distintas especies que pueblan la galaxia. Así, en un primer momento planteado, no me llamó especialmente la atención, aunque a mí siempre que hay un contexto de ciencia ficción me anima, pero tenía pinta de ser simplemente un concurso de belleza, pero con un contexto de ciencia ficción. Sin embargo, después viendo algunas reseñas, sí que lo planteaban como que había un trasfondo muy interesante. Eso sí que llamó mi curiosidad, ver esa forma de narrar una historia con un contexto totalmente distinto y planteando unos personajes y un foco central, pues totalmente distendido. Así que tengo muchas ganas de experimentar un poco con esta historia y ver realmente qué da de sí. Otra novela que me encantaría leer y es la última publicación de J. Christoph. Hace poco en España ha salido Nunca Noche, que es fantástica y estupenda, y pronto saldrá la segunda parte de la trilogía. Y ahora nos plantea un contexto de ciencia ficción y me encantaría poder leer esta novela, que se llama Life Light. Os dejaré aquí portada para que podáis echar un vistazo. Y trata de un futuro en el que los robots están permitidos, mientras que los androides están prohibidos por su semejanza a los seres humanos. La protagonista tiene además un par de peculiaridades. Entramos ya dentro de esa cualidad especial que parece que Christoph le gusta proporcionar a sus protagonistas, en este caso la capacidad de destruir circuitos electrónicos con la mente. Eso y el fortuito, casual y afortunado encuentro con un androide en el vertedero de chatarra en el que vive la protagonista, así que resulta un planteamiento bastante ameno. Tengo mucha curiosidad por la historia porque Christoph siempre termina sorprendiendo. Es una novela que ha salido hace muy poco, así que no he podido leer muchas reseñas de ella. Sí que es cierto que con lo que he leído hasta ahora del autor, tengo bastante confianza en que sea una novela sorprendente, que esté muy bien y que rompa como siempre algún que otro esquema, que es lo que hasta ahora he estado haciendo con sus anteriores novelas. Bueno, la siguiente novela de la que voy a hablar no es ninguna sorpresa y no es como hay dudas de que quizá no la veamos en España. Bueno, hay dudas dentro de lo que cabe, o sea, puede que la editorial que hasta ahora está publicando a Sanderson decida que no le merece la pena publicar esta novela. Sin embargo, yo creo que con todo lo que ha publicado hasta ahora, es un autor que ha conseguido muchos lectores, esta no debe de ser una excepción. La última novela juvenil que ha anunciado Sanderson se llama en inglés Skyward. Tiene un planteamiento posapocalíptico en el que la humanidad pues tiene que esforzarse por luchar en un planeta que está constantemente siendo atacado por una serie de guerreros alienígenas, aunque la sinopsis que hay ahora mismo disponible, que yo he podido leer mejor dicho, es bastante escueta al respecto. Es Sanderson
En este caso es una novela juvenil, tiene un aire muy parecido y seguramente desarrolle con algo de esa mordacidad y esa ligereza con la que desarrolló Rickoners, y la verdad es que simplemente por leer algo semejante en el mismo tono estoy encantada. Esta novela es una novela que yo confundo con una que ya se ha publicado en español. Me ha estado llamando mucho la atención, es un retelling de La Sirenita, supuestamente más oscuro, más macabro. A estas alturas de la peli yo ya he leído absolutamente de todo sobre el libro, tampoco me termina de convencer. Sin embargo, yo estaba segura de que se trataba de este libro del que os voy a hablar, A Sea Witch de Sarah Hennin, una novela que también es un retelling de La Sirenita. Creo que a diferencia de Matar a un reino, este está más inclinado hacia la historia original de La Sirenita. Me imagino que en los detalles estará la diferencia. Tiene un tinte muy diferenciado, así que me llama mucho la atención. No es la primera vez que leo un retelling de La Sirenita. Hace un par de años leí uno que también me gustó mucho. No estuvo nada mal, eso sí, tenía un tinte mucho más contemporáneo. No tenía nada que ver con esta novela de fantasía que está planteando aquí Sarah Hennin. Quizá haya mucho retelling suelto últimamente, pero a mí realmente me encantan este tipo de historias. Es muy difícil encontrar historias tan originales como las de Jay Christoph, y es muy difícil encontrar un retelling que, aunque sea entretenido, tenga algo distintivo que lo haga especial, como los de Sarah Maas, que son impresionantes y tienen una base que dista mucho del resultado final de la novela. En definitiva, esas novelas me encantaría poder leerlas próximamente, me encantaría poder leerlas en español, y así compartimos todos el hype, porque son novelas que tienen muy muy buena pinta, tienen aspecto de ser novelas muy muy amenas, muy entretenidas, cargadas de acción, de fantasía, y sobre todo, ya sabéis que los retelling a mí me puede, y las novelas de Christoph y Sanderson, que puedan estar muy bien, traigan lo que traigan dentro. Espero que os haya gustado este vídeo, se hace salir un poco de lo normal y ya hablaremos de las novedades del mes de septiembre próximamente, espero. Eso es todo por mi parte, nos animo a que dejéis abajo en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos en un próximo vídeo.